Así es, sí. Como estamos en el título, nuevos rines a mi Supra MK4. Ya lo quiero ver con nuevos rines, cabrón. Y pues sí, amigos, se me ocurrió hacer este video, ¿por qué? Porque fue... Porque... vi el video en el cual... Bueno, vi, lo edité y todo, el cual hice mi carrera de mi 350Z contra este Supra, así que vayan a verlo, sé que no lo han ido a ver, está en la descripción. Y en cuanto estaba haciendo las tomas épicas, y aparte ya me lo habían dicho antes mis seguidores, pero no le di importancia prácticamente. Pero justamente que vi juntos a mi 350Z y a mi Supra, dije, no, es que esto es muy repetitivo, cabrón. O sea, tienen prácticamente los mismos rines, si no sabían, pues ya lo saben, no dato. Pero sí, mi Supra y mi 350Z tienen los mismos rines, pero hay que aceptar que a mi 350Z se le ven mejor, obviamente. Así que sí, dije, no, tengo que cambiarle los rines urgentemente a este Supra. Y de hecho, en cuanto estaba editando el video, bueno, como dato curioso, yo tengo un cuadernito lleno de videos que voy a grabar en estos días y así. Entonces... pues en cuanto yo estaba editando y vi eso, estaba justamente editando las tomas épicas, dije, no mames, esto sí lo tengo que cambiar, güey. Rápidamente agarré mi libreta, agarré mi pluma y puse nuevos rines a mi Supra MK4. ¡Uy! Y aquí está. Si eres nuevo en el canal y prácticamente no sabes el contexto de este bonito auto, capaz sí lo viste, güey, pero porque fue un video que se fue bastante popular en esto de la comunidad. Actualmente casi tiene 200,000 vistas, güey, así de cabrón. El cual, este auto no lo agarré así, este auto no lo conseguí así, este auto prácticamente estaba hecho mierda, amigos. Este auto me lo encontré abandonado, de hecho, o sea, me lo encontré así hecho mierda por ejemplo, en un monte como hasta allá estaba, según. Y pues yo, pues obviamente le hablé a una grúa, se lo llevaron aquí con el compa micro y le hicimos sus modificaciones para que ahora se vea así de bonito. Y de hecho, no solamente le voy a cambiar los rines, también tenía pensado así como que ya cambiarle también el color de los calipers y ponerle una placa, güey, porque siento que se ve muy vacío de atrás. Entonces me gustaría ponerle ahora sí con una placa. Van a hacer prácticamente esas nuevas modificaciones en este video. Y pues ya, amigos, prácticamente es todo lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hacerle simplemente modificaciones pedorras. Vamos a cambiarle lo principal son los rines, ¿ok? O sea, lo principal es cambiarle los rines ya. Y de hecho me encanta porque cada que grabo videos con mi 3 y con mi Supra me combino de su color. Así que sí, vamos a empezar con este video, amigos. Y sin nada más que decir, empecemos con este bonito video cambiándole los rines y el color de calipers a mi bonito Supra. Primero que todo, pues vamos... ¡Ay, qué pendejo, no salí! Que primero que todo hay que cambiarle las llantas porque neta que están un poco desgastadas desde la carrera con mi 350Z. Y la verdad, ahora sí les voy a ser muy sincero, amigos. No tengo algo en mente. La verdad, no tengo algo en mente. O sea, no tengo como que unos rines en mente para decir... ¡Ah, ya sé por cuáles irme! Literalmente... literalmente no sé qué rines le voy a poner ahora, no sé cuáles le van a quedar bien. No sé si ponerle otros así de ese mismo estilo, como que con muchos bracitos, pero como que separados para que se vea gordo. O algo diferente, otros rinecitos para que... no sé, güey, es que ahora sí no tengo en mente. Ustedes dejen en los comentarios más o menos qué rines le quedarán bien. Y en los comentarios también déjenme si les gustó como lo dejé o no. Lo único que... no, ay. Ok. Lo único que sí me da miedo es de que no les vaya a gustar, de que... ¡me gustaban más los rines anteriores! Que estoy segurísimo que no va a pasar. No va a pasar porque, pues, literalmente muchos no confían en mí, güey. Cuando ando tuneando mis autos, muchos no confían en mí y piensan que todo lo que le hago está feo. Pero cuando ven el resultado final, siempre se quedan con el hocico callado. Así que ya dejen de pinches criticar, güey. Que no sé hacerle el tuning. No mames, amigo. Yo sí soy más verga que todos los youtubers haciendo tuning. Eso sí, estoy segurísimo, ¿eh? Y literalmente me puedo meter en problemas con otros youtubers. No creo. Por estar diciendo esto. Pero sí, literalmente nadie tunea igual de bonito que yo. La verdad. O bueno, es que también cada quien tiene gustos diferentes. Obviamente, yo puedo ver el auto de otro youtuber y digo, está bien culero. Y veo el mío y digo, no mames, está mejor el mío. Pero, y viceversa, ¿me entienden? ¿Escucharon? Güey, se abrió mi puerta. Güey, se acaba de abrir mi puerta. ¡A la verga! Se me puso la piel chinita, güey. Güey, yo cerré mi puerta, güey. ¿Escucharon eso?
O sea, se escuchó cómo se abrió, güey, literalmente. Y estoy solo en mi casa, güey, literalmente. Sí, pues yo siempre grabo solo. Ok, esto en realidad me dio miedo. Este en realidad sí me dio miedo, o sea, porque yo cerré mi puerta. Yo antes de grabar videos, pues solamente cierro la puerta. Y literalmente se abrió, güey, o sea, se escuchó cómo se abrió y se abrió. O sea, no se abrió al 100%, pero sí como que se me dio un pujo. Pero pues bueno, que chingue su madre el diablo, que chingue su madre todos los diablos que me quieran hacerse mamadas. Pero sí, y viceversa, ¿no? O sea, los youtubers dicen lo mismo. Yo supongo, no sé. O sea, yo digo que su auto está feo y el que mío está bonito y ellos dicen lo mismo. El carro del taxi está bien culero, el mío está mejor. Entonces sí, para gustos colores. Así que sí, amigos, ya una vez con las llantas cambiadas, vamos ahora sí a dirigirnos con el buen compa Micro. Compa Micro, voy para tu mecánico porque es hora de hacerle nuevas modificaciones a este chiquitín que como me encanta. Bueno, les tengo que confesar algo, amigos, la verdad. No soy amante de los Supras. Y ya me agarré 800,854 comentarios diciéndome, ¡estás un pendejo! Pero ahora sí que lo mismo, amigos, gustos. A mí en lo personal no soy muy amante de los Supras. No como que ¡ay! Entonces este auto lo agarré y lo acepté como proyecto más que nada por ustedes, porque yo sé que a ustedes sí les encantan los Supras y todo eso. Pero a mí en lo personal sí me agradan, pero no como que del todo, ¿me entienden? Así que sí, discúlpenme, amigos, se tenía que decir y se dijo. Entonces no se preocupen, que de todos modos este proyecto ya está llegando a su fin. Este proyecto muy probablemente o lo vaya a sortear o lo vaya a dejar abandonado en mi garage. Pero pues por el momento y estos últimos meses, próximos meses, pues este auto va a seguir siendo el que también representa mi canal, aparte de mi 350Z. Más que nada por la historia que tiene, porque no mames, lo encontré hecho mierda y lo recuperé. Y porque prácticamente fue por el auto que prácticamente la mayoría de ustedes, bueno, la gran parte de ustedes me conocieron. Entonces yo me atrevo a decir que todavía voy a estar con el Supra unos 4 o 3 mesecitos, así que sí. Ya estamos aquí en el taller del buen compa Micro. Vamos a, con permiso, hey, paso. ¿Puedo pasar? Pues sí. Compa Micro, te traigo un nuevo proyecto. Bueno, el mismo proyecto que tú me ayudaste a literalmente hacerlo así para que me cambies los rines. ¿Dónde está el cabrón? Vamos a buscarlo, ¿no? Prácticamente ya todo está listo para instalarle sus nuevos rines. Así que sí, amigos, vamos a meternos a donde se encuentran todos los rines y hay que ver qué rines le quedan mejor a este auto. No me importa que sean rines de oro, no me importa que sean rines de dinero real. Si los rines cuestan dinero real, me vale. Yo voy a meterle dinero a mi juego y se los compro a la verga. Lo mismo con las monedas de oro, que también se consiguen con dinero real. Me vale verga. Así que todo sea para que este bonito Supra se vea precioso como todos mis autos. ¿Eh? Suben. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya estamos aquí en la bonita sección de rines. A ver estos. No, es un Supra, güey, es una leyenda, prácticamente es un auto que es una leyenda, güey. Y yo sé que si le pongo unos rines que no les van a gustar, van a decir, ¡eh, no mames! ¿Cómo se te ocurre poner estos rines de una leyenda? Me vale, es mi carro, cabrón. Cuando tú tengas tu Supra, le pones los rines que se te hinchen la puta gana. Es más, esta mamada. Es más. Ya están los nuevos rines de mi Supra, amigos. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. No mames, ¿qué pasó? Por hacer ese pinche chistecito se fue a la mierda mi pintura, güey. ¡Ay! Me había espantado, güey. No, ya fuera de mamada. A ver, vamos a ver qué rines le quedan bien. No, siento que estos rines son más como para un Lamborghini, ¿no? Como para algo así, un Camaro tal vez. Pero vamos a ver uno por uno. Estos definitivamente no me agradan. No me agradan tampoco, la verdad. En este auto no, tampoco. No. No, güey, es que ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es que estos son... Es que mira, le pondría estos, pero siento que ya son muy... Muy pocos originales, porque siento que casi todas las personas le ponen estos rines a lo que son los Nissan Silvia y a lo que son los Supras, más que nada, ¿no? Estos me gustaron, pero... No mucho, ya, se cancela todo. A ver. Estos también se los ponen siempre mucho a los Supras, así que no se los... Porque yo quiero ser original, ya tú sabes, ¿no? ¿Se le quedarán bien? No, güey. Es que miren, no sé si ponerle algo así, o sea, como los que tenía antes con los... Con muchos bracitos, con los bracitos muy separados. O algo así,
como que algo más o menos así, pero no tan así, ¿me entiendes? Uy, estos me gustan, güey. Uy, 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 uy. ¿Será mi color negro? No mames, güey. ¿Qué hago? Y es que estos no los puedo comprar así como todos los demás, porque si los compro prácticamente voy a perder monedas de oro. Ustedes saben que las monedas de oro son sagradas en este juego. Así que, ok, vamos a apuntarlo, ¿ok? Siguiente. Estos no me gustan. Estos no me gustan. O sea, estos no me agradan para nada, ¿no? ¿Por qué les miento? Uy, a ver estos. Ok, es que no sé si... Ah, fuck, no sé si... No sé, güey. ¿Qué hago? Es que miren. Uy, es que sí me gusta, güey. Vamos a apuntarlo, ¿ok? Pero no, por el momento no. Esto no, estos están feísimos. No mames, no. ¿Habrá alguien que en su sano juicio le ponga estos rines a su auto? No mames. Entonces, no, siento que no. Cancela. Es que los rines que tenía ya puestos, güey. O sea, son unos rines que le quedaban bien, güey, pero... No sé, es que obviamente también le voy a sacar un poquito más las llantas y las voy a torcer tantito. Pero... Estos le quedan bien, güey, pero no, ok, no. A ver, estos de corazoncito. Mames. No me gustan, la verdad, no. Me acuerdo que en el GTA V, güey, había o hay, yo cuando lo jugaba hace mucho, unos rines como estos, pero tenían como un signito de dinero, güey. O sea, eran así como estos corazones, pero era un puto signito de dinero todo culero. Siempre se lo ponía a mis autos y a la fecha digo, qué culero se veían, yo creo, güey. Pero a ver... No sé. A ver, otros. Es que no sé, güey. Estoy en problemas, güey. Sinceramente no sé cuáles voy a ponerle, güey. Yo tenía pensado algo como esto. Así como que celebran bien algo así con muchas estrellitas. Pero es que negro se ve muy bien. Y aparte los calipers le podrían resaltar muy bien de otro color, güey. ¿Qué hago? Hay muchos rines, ¿no? O sea, si esto es lo que me gusta de Carver, hay mucha variedad, güey. Estos no me gustan mucho. Estos no mames, 12,400 pesos. Vétalo, güey. A ver, no sé, güey. A ver, rojo, negro. Pero... Es que se verá bien así, negro. Fíjate que me gusta más cómo se ve con los rines negros, güey. A ver, voy a comprar estos, ¿ok? Pero, ¿cómo se verá? Puta, güey, es que no sé, cabrón. Porque le resalta todo, le resaltan los calipers y le resaltan las letras, güey, de las llantas, cabrón. Pero, no sé, hermano, no sé dónde están los rines que había elegido. Estos, ¿no? Aquí sí. Fuck, no sé, hermano. A ver, lo voy a pintar atrás el blanco, así, no, machina, así. Y vamos a seguir buscando más pinches rines. Esto se me está complicando bastante. No pensé que fuera a ser tan difícil, literal. Porque no. Porque prácticamente a mi gusto, güey, todos los rines le quedan. Entonces tengo que seleccionar el que mejor, güey. No, estos no. Estos. Oh, es que estos también. Es que no sé si ponerle algo parecido a esto. No, estos definitivamente no creo. No, güey. No sé, cabrón. Estos solo, no sé, hermano. No sé, bro, no sé. Estos me gustan. Pero. ¡Puta! Estos color negros me encantó. Me encantó demasiado. A ver. Pero, a ver, mira, vean ese detallito. Ey, ¿cómo quito esto? ¿Cómo era? Ey, fuck, no me deja. Pero a ver, vean esa. Los birlos, güey. Los birlos, vean los birlos, eh. A ver, vamos a poner el color. Así. Así. No mames. A ver, los voy a dejar así. Ah, no mames, ¿qué hago, cabrón? A ver, vamos a cambiar de color los calipers ahora. ¿Dónde están los calipers? Aquí están. No, esto siento que ya es mucho azul, ¿no? A ver, amarillo me encantaría, güey, para que resalte así bien, verga. Así. No mames, ¿qué hago, cabrón? A ver, pero siento que... No mames, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago, güey? A ver, vamos a ver los rines. Rines. Aquí están. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Estos, ¿no? Pero ¿cómo se verá color amarillo esto también? Sí.
Fuck, no me gustan amarillos. Yo creo que esto sí se lo voy a pintar. Sí, del color que estaban bien, güey. Pero como que también a la vez no me convence, güey. Blanco, o sea, vamos al blanco. ¿Qué hago? ¡Oh! No sé, hermano. Es que me encanta. A ver, vamos a ver cómo se ve. No sé, no, es que no quiero. Porque quiero que sea sorpresa. Es que me encanta, cabrón. ¿Se los dejo estos? Ya no, es que ya no hay más rines, güey. Tienen que ser estos sí o sí, güey. A ver. A ver, vamos a dejarlos de ese color negros, ¿vale? Porque sí, en verdad quiero ahora que los rines sean negros. No, sí, se ve. No, yo creo que estos son los definitivos, cabrón. Sí, definitivamente, cabrón, sí. Estoy segurísimo, cabrón, neta, sí. A ver. Es que sí, güey, no es que no hay otros rines que sienta que se le vean igual así de bien. Así que yo creo que estos han sido los indicados, güey. Pero siento que ahora le voy a... Sí, le tengo que cambiar el color de los birdos, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están los rines, güey? A la larga, ya los perdí, creo que son estos, ¿no? Sí. A ver. Se los voy a dejar así, güey, yo creo que sí, güey. Sí, así, yo creo que así, ¿no? Es que no me convence, güey. No me convence, güey. Es que no sé, güey, no me convence mucho, güey. ¡No! Acabo de cometer el peor error, güey, me atrevo a decir, el peor error que he cometido en todo lo largo del tiempo que lleva mi canal. Intenté igualar el color y creo que sí quedó exactamente igual, pero siento como que ahora se ve un poquito como más opaco, ¿no? Ah, no, sí, está bien, a huevo, me la pelan todos. ¡Wow! Qué bueno que soy una verga. A ver, pero a ver, lo que iba a cambiar, ya no la cagues, por favor, Delta, ya no la cagues. A la verga, ¿cómo se gana? A ver, aguanta. Así. Pero es que... O tan solo que se los deje negros, güey. No, es que sí quiero ponerle un colorcito, ¿no? Para que se vea original, ya tú sabes. A ver, así. No, sí, se los voy a dejar negro, ¿no? ¿Para qué batallo? ¿Para qué le hago la mamada si simplemente no le queda ningún color? Qué pendejada hice. Sí, ¿para qué le hago? ¿No? ¿Para qué le hago? No, bueno, grisecitas. Ah, sí, para que, o sea, para que resalten, pero... ¡Ándale! ¡Ahí está perfectísimo! ¡No, mames, me encantó, güey! Y yo dije que le iba a poner placa a mi 350Z, a mi Supra, pero no, vamos a dejarlo para otro video porque siento que ya se hizo bastante. ¡No mames! Tengo que verlo, esta madre ya rodando. ¡Vámonos a la verga ya! Pues bien, amigos, esta va a ser mi más sincera reacción. Esta va a ser mi reacción real de cómo voy a, pues ahora sí que a reaccionar a lo que son los nuevos rines de este auto, porque en realidad no lo he visto, solamente lo vi adentro, pero ustedes saben muy bien que cuando estás ahí cambiándole el color a tu auto o poniéndole rines un color diferente a tus rines, una vez ya estando aquí dentro del juego, se ven un poquito diferente, así que espero que no me decepcione, espero que no haya problemas. Así que llegó la hora de la verdad, llegó la hora de ver mi Supra. Y ok, aquí estoy viendo ya la trompita, vamos a hacerlo un poquito más. Estoy viendo los rines y creo que me ha decepcionado, ¿no? A ver. A la verga, a ver. No mames, es que te tienes que acercar, güey. No mames, a ver. ¡Ay, no mames! Sí, güey, no mames. No mames, mira, murí, cabrón. Güey, ¡ey! Me falta el aire. ¡No mames! ¡Uy, no mames, hermano! Esto, justamente esto, era lo que buscaba en mi 350Z, güey. Y lo han visto en muchos videos, güey, de que yo en realidad yo quería que los calipers de mi 350Z sean color amarillos porque yo sé lo mucho que resaltan. Porque... ¡A la verga, cabrón! Güey, estoy enamorado, güey. Se los juro que estoy enamorado, güey. A ver. ¿Ocupo verlo más detallado? A ver. No mames. Estoy... No mames, neta que esto, no mames, güey. Ay, no mames, güey. No, acabo de tomar la puta mejor decisión de este auto. Así que voy a hacerle sus tomas épicas porque sí estoy en... No mames, es que no mames, güey.